y como parte de la labor que se realiza, el pasado fin de semana se efectuó una importante asamblea donde se dieron informes relevantes y se buscó la aprobación de un plan de trabajo. Efectivamente, hemos realizado esta asamblea, es una asamblea de informe. El Centro Agrícola hace un año, en mayo del año 2008, había hecho su asamblea y nos corresponde asamblea cada dos años. Pero para efectos de un avance, hemos convocado una asamblea, digamos, periodo del año, para informarle a sus afiliados qué trabajo que hemos, qué espacio hemos logrado abrir durante este año de trabajo y que nos aprueben un plan de trabajo que les estamos presentando, digamos, a los afiliados para abrir algunos espacios que requieren ante instituciones del Estado costarricense y algunas organizaciones a nivel nacional e internacional. El presidente del Centro Agrícola Cantonal, Rafael Ángel Varela, nos informa cuántos afiliados tiene la organización. Bueno, el Centro Agrícola Cantonal está dando, digamos, nuevamente un relanzamiento y actualmente estamos contando con unos 65 afiliados y afiliadas activas, digamos, tanto hombres y mujeres de todo el cantón de Pérez Celedón. Esta organización fue declarada de interés público bajo la ley número 7932 y busca reactivar una alianza estratégica con las organizaciones y empresas responsables del sector. Don Rafael Ángel Varela nos informa cuál es el proyecto más próximo que tienen. El proyecto más próximo que tenemos nosotros ahorita es, impulsar el proyecto del tema de los biocombustibles. Digamos que es el que teníamos de mucho más corto plazo, porque ya tenemos alguna plantación que inclusive Canal 14 en su momento dado fue a valorar, pero que hoy prácticamente junto con la Federación de Centros Agrícolas Cantonales estamos estableciendo y estaríamos prácticamente pensando de contar con una planta de agrocombustibles en la región Brunca en menos de un año. Según el director administrativo del Centro Agrícola Cantonal, Marcos Vinicio Vargas, en la asamblea se presentó el informe de la dirección administrativa, la información de los proyectos actuales, presentación del plan estratégico, una pequeña presentación del MAC, así como acuerdos y mociones. Hoy se presentan algunos proyectos, ¿verdad?, que se están estableciendo, más que todo ante la presentación, ante organismos internacionales. Más que todo la innovación de la transferencia tecnológica y de know-how para el sector agropecuario. Sí es de alta importancia buscar el consenso con las mismas organizaciones e instituciones estatales, por lo cual hoy se presentan mociones para el tema de las mismas alianzas estratégicas, ¿verdad? Referente a la poca asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados del Centro Agrícola Cantonal de Pérez Celedón, tanto don Rafael Ángel Varela como Marcos Vinicio Vargas coincidieron en que esperaban más público, aunque también son conscientes que es un proceso y que hay muchas expectativas. En ese momento el crecimiento de afiliaciones ha sido un 120%, ¿verdad? Pero a partir de este relanzamiento se empiezan a unir algunos grupos productivos, ¿verdad? Y a través de sus mismos representantes, hablamos de un afiliado o dos afiliados, pero que replica el efecto en otras mismas organizaciones, ¿verdad? La idea es, este 2010, cerrar unos 200, 300 afiliados, ¿verdad?